Ciberperiodismo, contándote historias, realidades. Te mostramos cómo mucha gente toma decisiones para encontrar un futuro mejor que lamentablemente Argentina no se lo ofrece y las circunstancias las van agravando. Pero bueno, estamos con Sergio Barcelia, que Sergio Barcelia tiene una historia particular, porque me llamó en un viaje anterior a Madrid en el que yo estaba y me dijo: vení acá, quiero hablar con vos. Yo estoy acá por culpa tuya, me dijo. Me pegué un cagazo, dije, lo cagué. Te viniste Bueno, por los videos de ciberperiodismo. una de las tantas cosas, hace como 6 años, 5 años, no Ajá. sé, sí. Sí, ahí empezamos a ver un poquito, a abrir la mente, Ajá. porque si O bien sea. uno ha viajado todo, pero nunca prestó con atención el detalle. O sea, yo contaba cosas que pasaban El acá detalle, y a el vos día a te día. claro, y a vos te parecía, güey, qué loco, ¿no? Es que uno como turista no lo vive a eso. Exactamente. Entonces vos te metiste más en el día a día, en la vida del residente. Y Ajá. esas son las cosas que despierta. Claro. Y ahora, de todas las cosas que pues yo mostré, lo que gana una maestra, lo que gana un albañil, lo que gana un zapatero, cómo se vive, lo que es la seguridad, ¿yo exageré en algo en eso? No, no. Si bien hay una España de hace unos años y hay una España, pero en el mundo cambió, hay muchas, afluctuó mucho en subidas y bajadas en todo tipo. Pero no, en calidad de vida estamos igual. Y aclaro, España está en un momento político complicado. Y hoy se lo comentaba con unos amigos. La política va por un carril totalmente distinto al económico. Acá la gente trabaja, nadie se piensa, Ahí está. nadie se hace el fin del mundo en la Disculpa que cabeza. te interrumpa porque acá es fundamental que expliquemos algo. Vos decías, la política va por un carril distinto al de la gente, Tal la economía. de la economía. ¿Qué pasa? Acá hay políticas de Estado. Todos los países serios del mundo tienen políticas de Estado. En esas políticas de Estado, ¿qué se define? Se definen las cosas importantes, la economía, la industria, todas las cosas, la educación, todas las cosas que no van a cambiar, gobierne quien gobierne. Entonces, como te dice Sergio, que vive acá hace varios años, no importa si gobierna la derecha o la izquierda, las Claro. situaciones no cambian, la gente sigue viviendo bien, la calidad de vida de las personas no cambian. Y ya viste lo que pasa en Argentina, está pasando ahora, cambia un gobierno y es todo un desastre. Es realmente todo un desastre. Sí. Bueno, Nosotros. vos tenías un buen comerciante en San Juan, ¿no? Sí, yo formé un comercio, me dedicaba al rubro gastronómico. No, tenía una fábrica de alimentos. Y 28 años. En el año 93 la fundamos con muy poquito. Eso fue Era un imperio, sí, un imperio empanada tenía, era, te iba al bien. final, Al claro, final, ya al final, sí. pero siempre fue lucha y bueno, como todo en Argentina, que uno siempre va con la zanahoria adelante, sin pedir crédito, siempre tratando de juntar, juntar, juntar para poder comprar, adquirir algo. Hay que comprar de contado, no existe el crédito. Claro. A lo sumo 90, 120 días. Y bueno, terminamos formando una empresa grande, muy grande, Y la en vendiste. San Juan, Mendoza. Vendimos todo lo que pensamos que nos iba a resultar. En realidad es un niño que es otro hijo más que tuve, que no me costó para nada deshacerme de él. Y pensé que me iba a sentir algo más, pero eran tantas las ganas ya eran tantos los golpes que yo había vivido en los últimos años, que fueron más las ganas de decir basta. Pero vos sos un tipo joven, ¿qué edad tenés? Bueno, hace un tiempo era joven, ahora tengo 49. Cuarenta, yo tengo 58, pará, boludo, yo soy un viejo. Me vine con 46, recién cumplido. 46, Sí. claro, un pibe. Dejaste todo lo que construiste allá y en pocos meses estando acá, encima no vivís en Madrid, vivís en Paracuellos, que está A 18 a kilómetros, 18 20 kilómetros, minutos. cambió radicalmente tu calidad de vida. Sí, total. Sobre todo la mía, pero sobre todo la de mis hijos. Mis hijos. Es que no se puede, es que no sé cómo se puede explicar. En Argentina tenemos el chip de, depende de lo que tengas y cómo te veo. Y sobre todo apuntamos siempre a tener cosas materiales. Y acá uno al vivir aquí se da cuenta de que hay otras, alrededor hay otras cosas que no son el dinero, sino que no tienen precio. Mis hijos vinieron con 11 años la mayor, 10 la del medio y 7 años el varón. Hoy tienen 15 años, la mayor 14. Y están libres, o sea, la Van a la escuela tranquilidad, la paz sola. mental que yo, la paz Claro. mental que tenemos con mi esposa es increíble, no, 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 es que no se puede comparar. Ahí es donde yo focalizo
el capital y el patrimonio que yo tengo. Uh-huh. Eso para mí, que no tiene precio. Claro. Entonces, no nos costó nada deshacernos de todo lo que teníamos, de, fruto de muchísimos años, pero eso fue un bien material. Claro. Ahora, para que lo entienda mejor la gente, dice, bueno, sí, está mucho mejor, porque claro, ¿sabes qué pasa? Él no tiene miedo que la maten a la hija por robarle un teléfono o la zapatilla, como pasa en Argentina, o una motito, meterle un tiro en la cabeza para robarle la moto, o hacerle lo que sea en las calles. Independientemente de esa tranquilidad que tenés como papá, en tu economía, ¿cómo estás? Y bien, bien, no nos sobra, no tiramos manteca al techo, pero bueno, tampoco nos falta nada. Mis hijos en San Juan, si bien no vivíamos mal, al contrario, vivíamos muy bien, pero para irnos un día de compras los cinco como familia, no, nunca. Lo hicimos una vez nada más y muy programado, porque no, había que endeudarse. Claro, eso es una cosa que para nosotros es común, endeudarte para comprar la ropa, endeudarte para comprar zapatillas, te endeudás en Navidad con los regalos de Navidad en 12 cuotas, ahora ya no, pero pues no se puede, pero antes pagabas 12 cuotas y en la Navidad siguiente estabas pagando la última cuota y te estabas endeudando con el próximo regalo para esa Navidad, y lo mismo con los cumpleaños y lo mismo con las vacaciones, todo uno vive endeudado porque si no, no puede hacer nada de lo pobres que somos, es la realidad, ¿no? Sí, y acá, por ejemplo, todos los meses salimos de compras, todos los meses, pero que todos los meses, ni mucho ni poco, salimos de compras, con el que le haga falta lo que sea, y hay disponibilidad de todo, acá la tarjeta de crédito no existe, o sea, prácticamente no se utiliza, para uno irse de vacaciones, junta un dinero y dice esto es lo que voy a ocupar en la vacación. Pará, repetime esto. Acá la tarjeta de crédito no se usa. Se paga todo de contado o con débito. Sí, débito, que es contado. Claro, sí, sí. Sí, sí, no, tarjeta de crédito. Me la da el banco, pero la tengo guardada en casa porque no tiene sentido. No se ocupa. ¿Y eventualmente en qué podrías usar una tarjeta de crédito? ¿O para qué comprar qué? Y, por ejemplo, si tuviese que viajar mañana de urgencia a la Argentina, supongamos, mi familia completa sería a lo mejor un dinero importante que uno no tendría ahorrado y compras con crédito 6 cuotas, 10 cuotas, lo que haga falta. Acá, aparte el interés, nada. Claro. Es nada más que el concepto de usar la tarjeta de crédito es innecesario, porque no se usa. Es decir, si un pasaje vale 1000 euros, para que tengas una idea... Un pasaje vale 1000 euros, lo puedes pagar 1000 euros al contado o en 10 cuotas de 100 euros, más o menos. No, sí, como mucho. Debe costar, en el año debe haber 2% de interés o 3%. 2%. Sí, 30 euros más te puede costar en el año de financiación. No es nada. Pero bueno, esa es la calidad de vida, existe tal cual. La primera vez que nos vimos fue hace un tiempo atrás en el Oso ahí de Madrid, el Oso de Madroño. Y me invitó a comer a un lugar ahí cerca, después me llevó a cenar a otro lugar más porque me quería agradecer realmente el trabajo que hice en ciberperiodismo, que lo convenció de venirse acá a España con su familia. Sí, lo único que te tengo que reprochar es que ¿por qué no lo hiciste 15 años antes? Bueno, porque 15, yo no sabía. Yo 15 años atrás era un tipo que tenía esperanza en la Argentina todavía, ¿entendés? Sí, yo también, pero me cansé de tener esperanza. Yo también. Así que te agradezco mucho. Además me hizo un favor grande en este caso, que ahora se lo voy a devolver. No sé, y la única condición era que me dé la nota para hacerle la devolución. La extorsión. Te agradezco mucho, muchas gracias. Por favor, gracias. Bueno, esto es ciberperiodismo. Originalmente comenzamos mostrándote historias, contándote cosas, pero también hablamos de política, porque las políticas, las cosas que te pasan a vos en tu país, tienen que ver con lo que pasa en tu país. ¿Entendés? La política es la que hace que no haya gente bruta, la política es la que hace que no haya gente sin educación, la política es la que hace que funcionen bien los hospitales, los sanatorios, el transporte público. Y en más videos de ciberperiodismo vas a ver cómo el transporte público es estatal en todos los países del mundo y a vos te quiere hacer creer que hay que pagar, que es privado y qué sé yo, todas esas pavadas que están haciendo en la Argentina. El transporte público es estatal porque en general da pérdida. Pero tiene que haber, tiene que existir. Y los estados se hacen cargo del transporte público porque tiene más beneficios. Da pérdida en el sentido estricto de que por ahí el recorrido se consume más que lo que se gana de pasaje. Pero todos los beneficios que tiene son tan importantes que tiene que existir el transporte público. Entre otras cosas, verás aquí en Ciberperiodismo. Bueno, soy José Viñuela, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso siempre. Hasta chao.